Bueno, otra vez la misma historia, pero ahora en el departamento Rivadavia. No aprendemos más. 16 personas imputadas por violar el aislamiento. Julián Chabert está justamente en ese departamento para contarnos los detalles. Hola, Julián, bienvenido. Noé, Sergio, ¿cómo están? El gusto de saludarlos. Detrás mío, la Municipalidad y el Consejo Deliberante de Rivadavia. Hasta aquí llegamos para ver este caso que, como ustedes decían, y ustedes saben que a mí particularmente no me gusta ponerme en este rol de policía, decir quién hace las cosas bien y quién hace las cosas mal. Un grupo de amigos que se juntan a jugar a las cartas, jugar a las bochas y comerse un asado suena un plan ideal. El tema es que, bueno, ahora hay que cuidarse mucho más, hay que respetar un distanciamiento, hay que respetar un número. Ya nos van a contar de que por cancha de bochas, que había dos, podían haber cuatro personas y había más de 16. Lo que pasa es que la policía tarda en entrar y muchos se escapan. Se fueron por atrás, entonces calculan que eran 25, 30 personas. Imputados que dieron su nombre, que van a tener una multa de 5.000 pesos, son 16. Y el club va a tener una multa de 50.000, porque evidentemente no se puede. También está el director de deportes de Rivadavia y nos decía, todos los clubes saben lo que se puede y lo que no se puede. O sea, no se podían hacer los onzos. El club estaba cerrado, o sea que sabían que estaban en una infracción. Lucio Gutiérrez es el director, el coordinador de Industria y Comercio acá en Rivadavia. Lucio, te saludo y me vas a contar. Tu dirección le termina siendo la multa y contame entonces cuál termina siendo la infracción y ya me vas a contar cómo está la situación en todo Rivadavia. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? Sí, así es, la Dirección de Industria y Comercio termina haciendo como corresponde las multas a los infractores del DNU que establece el distanciamiento social y el uso de tapabocas y las restricciones para los eventos deportivos y todo esto. Como bien decía, se les ha notificado a todos los clubes que deben trabajar con los protocolos estrictos que tenemos en toda la provincia. En este caso, la actividad, el juego de bochas, está permitido hasta cuatro personas por cancha con uso de tapabocas y solo ir a jugar a las bochas. No pueden hacer otra actividad social. ¿Sabían que estaban en infracción? Sabían que estaban en infracción, lo corroboró la policía aproximadamente a las 19:30 del día de ayer. El club estaba cerrado al público, así que cuando pudo ingresar la policía, ahí se dieron cuenta que había más de 20 personas, como bien decía. 16 fueron las imputadas y hoy se les están labrando las multas correspondientes. Lucio, algo nos llamaba la atención. Al ser Rivadavia un pueblo no tan grande, hoy todo el mundo hablaba de esto, de los que se juntaron a jugar las bochas y de lo imprudente que fueron. Bueno, lo importante es que sirva de lección, que aprendamos los rivadavienses y los mendocinos a cumplir las normas que están justamente hechas en este momento para cuidarnos, para cuidar nuestra salud. Así que cumpliendo las normas no va a haber inconveniente, el contagio va a ser mínimo o nulo, que es lo que esperamos. Y bueno, estas infracciones cuando se cometen y las detectamos hay que hacerlas públicas justamente para que sirvan de escarmiento y que no vuelva a pasar esto en Rivadavia. Además estoy pensando esto y decime si tengo bien los datos. Creo que Rivadavia tiene un solo contagiado, una sola persona con COVID positivo que está en el Perrupato, ¿puede ser? Así es, eso es lo que nos informaron, así que es lo que hay que mantener. Sería una picardía que si no está el virus en Rivadavia llegue, o sea, hay que cuidarse en ese sentido. Justamente, hasta hace una semana atrás no teníamos casos de COVID positivo, así que ahora más que nunca hay que cuidarse, justamente el clima no nos está ayudando con estos fríos, así que hay que cuidarse, cuidar el distanciamiento, no salir si no es imprescindible y solo los días autorizados por DNI y con el tapaboca correspondiente. La última, ya que estamos acá en Rivadavia, ¿cómo vienen los controles? ¿Cómo viene la situación en bares, en otros clubes? ¿La gente está haciendo caso, el uso de barbijos? Está haciendo caso en el uso de barbijos. Los comerciantes en general son prudentes y acatan la norma, porque necesitan tener los comercios abiertos, esto es así. Nosotros estamos haciendo los controles a diario. De hecho, vamos a reforzar controles este fin de semana por el feriado largo, sobre todo en bares y restaurantes. Así que hasta ahora no hemos tenido grandes sorpresas, hasta ayer, desgraciadamente, que se dio este suceso. Gracias, Lucio. Muchas gracias a ustedes.